Como un sector en plena expansión e inmenso potencial de crecimiento, califica el ingeniero agrícola Andrés Pedraza al cultivo de hongos comestibles, puntualmente de las orellanas y los champiñones, debido al alto nivel nutritivo y vitamínico comprobado de las setas, consideradas por cierto una alternativa ante la tendencia creciente de alimentación vegana. Es un renglón que se está abriendo espacio en el país, se están reduciendo los índices de consumo de carne roja o bovina, y un excelente producto para reemplazarlo es la orellana o el champiñón, o en general los hongos comestibles, que tienen gramo a gramo la misma cantidad de proteína que un trozo de carne. 100 gramos de carne bovina, 100 gramos de orellana, tienen la misma cantidad de proteína. Las estadísticas sobre consumo de los hongos comestibles en el continente refuerzan la idea de la demanda creciente de este tipo de plantas. De champiñón tenemos datos de un consumo per cápita entre 200 y 220 gramos. En países de Sudamérica estamos entre los 2 kilos, tal vez en Argentina, en México estamos rondando el kilo per cápita. Sin embargo, la durabilidad es de apenas 20 días, tanto de las orellanas como de los champiñones, lo que no favorece mucho la dinámica de exportación. Es un poco complejo por la cadena de frío. Hay una empresa que lo está haciendo. He visto el producto ya en destino y realmente las condiciones organolépticas son muy pobres. Entonces, para exportación sería para países muy, muy cercanos. A la hora de la cosecha, lo más importante es que el operario garantice la inocuidad total del producto. Sí, las personas que cosechan deben tener cofia, una malla antes de la cofia, deben tener guantes. Tenemos uniformes que son en una tela que se llama antiderrame. Para el corte basta con tomar un cuchillo bien afilado y disponer de una vasija. Normalmente toman 3 o 4 champiñones con una de las manos. Con la otra cortan el estípite o lo que comúnmente llamamos patas, que es donde viene anclado el champiñón al material de cobertura. Con la otra mano tienen un cuchillo con el cual cortan el estípite como a media altura y luego posicionan el champiñón en la bandeja hasta completar aproximadamente 1 kilo. Por cada canastilla ponemos 4 bandejas, cada bandeja de 1 kilo, y la traen a la poscosecha. La meta a futuro en la finca Calandaima es migrar de las bandejas de icopor a las bandejas de plástico. Cada hongo comestible es sometido a esta particular limpieza. Soplamos con aire para quitar algunos residuos que puedan quedar del material de la cobertura. Se deja el peso en 1 kilo, 1 kilo 50 gramos, y luego se pasa para las cámaras de frío para que se les pueda dar frío durante por lo menos 8 horas antes de embalar. Si el embalaje es ya ponerles una capa de vinilpel por encima y se va directamente pues para al camión a la comercialización. El agua aceleraría el proceso natural de descomposición. Sí, si se utiliza agua para la limpieza del champiñón es porque ya voy a prepararlo. Para el tema de duración en anaquel, pues la duración en la estantería donde se va a comercializar, es solamente aire, porque el agua lo que hace es acelerar el proceso de oxidación del hongo. Nuestro champiñón, desde el momento de la cosecha hasta el momento del consumo, puede durar hasta 20 días, siempre y cuando se conserve en un ambiente que tenga una temperatura entre 2 y 4 grados Celsius. La limpieza de los hongos antes de la preparación debe hacerse con zumo de limón. El limón es, un agente que es bactericida en algún punto. Y sumergirlo en limón, en zumo de limón, y dejarlo, si lo va a consumir, pues prepararlo de una vez o dejarlo en la nevera entre 2 y 4 grados después de haber hecho el lavado con el limón. En pro de la calidad del producto, se recomienda que las setas no sean exhibidas en las vitrinas comerciales por más de 5 días.